No puedo creer, Báez, que haya llegado a este punto de ineficiencia. Ahora tengo que salir a pagar el incendio y no tengo dinero en el banco para cubrirlo. ¿Sabe lo que significa eso? Salir a pedir préstamo, pagar intereses altísimos, cubrir el rojo del vencimiento y las comisiones bancarias. Un descuido suyo, a mí me sale una fortuna. Sí. Señor, tiene un llamado en línea 2. ¿Quién es? Se presentó como un inversionista de nombre Tomás Alaverri. Un inversionista. Bien. Hola, sí, ¿quién habla? Sí, buenos días. ¿Tomás Alaverri está hablando? ¿Y en qué lo puedo ayudar? Bueno, no sé, vamos a ver. Creo que voy a ser yo quien lo pueda ayudar a usted. Porque estuve chequeando los movimientos de su empresa y, bueno, estoy notando un déficit bastante grande. ¿Ah, sí? ¿Y quién le dio esa información? Bueno, usted sabe que la información en nuestro tipo de negocios es lo más importante para preservar, ¿no es cierto? Que no se velen. De todas formas, tengo el dinero que usted necesita y estaría dispuesto a ofrecérselo. Muy bien. Lo espero en una hora en mi oficina y supongo que también en su información tendrá cuál es la dirección. ¿Está ok? Muy bien, lo espero. Y de pronto le sacaron la máscara y el fantasma gritó. ¿Y le dolió? Le dolió que lo hubieran descubierto su secreto. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Entonces que el fantasma se escapó. Pagó en soledad. Para siempre. Veo que además de saber mucho de plantas, tiene una exuberante imaginación. Sí, cuento unos cuentos bárbaros. Son de miedo, a mí me gustan un montón. ¿Hola? Sí, Roberto. Te dejé un mensaje. El señor Aldo quiere verte urgentemente. No sé de qué se trata. Llámalo inmediatamente al celular. Bueno, después nos vemos. Chao. ¿Qué le estaba diciendo a Roberto, papá? Es un asunto personal, Mercedes. Ajá. Decime, papá, ¿cuándo va a ser el día que te decidas? ¿De parte de quién estás? ¿De Roberto o mía? Perdón, ¿qué haces mirando a mujeres en mi presencia? Estoy mirando a la mujer. No. Tampoco me mientas así, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué haces? Quédate acá. No, ya, por favor, llamemos a la policía. No hay tiempo. ¡Cuidado! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Y vos ahora estás queriendo matarme, no? ¡Corten! ¿Qué estás haciendo, flaco? Parate acá. Parate. Quédate, no te muevas. Me estaba queriendo matar a la chica. Pero no te das cuenta, tarado, que estamos grabando. Perdón. A ver. ¿Qué está grabando? Va todo de nuevo, vamos. Perdón, no sabía que estaban grabando. ¿Qué están grabando? Una novela, señorita. Ay, una novela. Va todo de nuevo. ¿Es para televisión? Sí. Gardel, mirá, estamos en la televisión. Gardel. Un saludo para todos los muchachos de Iguazú. Papá, yo quiero que vos dejes este trabajo. No voy a renunciar a mi trabajo, hija. Además, ya lo conversamos más de una vez. Sí, lo conversamos, sí, está bien. Pero vos estás grande, papá. Podés jubilarte, ¿no? Digo, de pronto podés venir conmigo a Perú. Hacemos una nueva vida. Además, a lo mejor la podemos convencer a Morena que venga con nosotros, ¿eh? Yo no quiero volver. Y creo que Morena mucho menos, mi querida hija. Sí, ya sé que Morena menos, porque los dos son un par de cabezaduras que nunca le quieren dar bolilla a la gente que los quiere ayudar. También los dos eligen muy mal la gente que tratan. Recién estabas hablando con Roberto Cárdenas, ¿no? Es cierto. Yo ya soy mayor. Y creo que soy lo suficientemente responsable para elegir mis amistades. O me vas a decir dónde tengo que vivir o a quién tengo que elegir de amigo o hija.
Papá, lo único que voy a hacer en este caso es darte un pequeño consejo. Mantenete lo más lejos que puedas de Roberto Cárdenas. ¡Una novela! ¿Qué me voy a imaginar que estaban haciendo una novela? Ah, bueno, ojo, yo también me confundí, ¿eh? Pensé que era real. ¿Salvo con el cuchillo? Yo dije, ¿en serio? ¿La va a matar? En la selva no pasan estas cosas. ¿No? No. Allá uno mira y el que tiene máquina de fotos es un turista. Y uno lo mira y lo reconoce. Mm. Guacho, guacho, chuchu, guacho, guacho, guacho. ¿Cómo? Guacho, guacho, chuchu. ¿Y eso por qué? Después me explicas. Por eso, porque te amo. Porque eres valiente, porque ninguna salida contigo es común. ¿Te diste cuenta? Bailamos en el centro comercial, nos peleamos. Bueno, en realidad yo te grité, tú te peleaste. Bueno, nos peleamos. Salimos en la televisión. Ah, hay que ver la televisión. No, no, después, le mandamos saludos a Gardel. Hay que avisarle. No, ya está. Morena, vámonos. ¿A dónde? A Iguazú. Sí, pero tengo que ver mis vacaciones. No creo que pueda tener vacaciones. Acabo de empezar. Vamos a vivir. ¿Qué? Los dos. Ya, no, no, eso lo tenemos que pensar con calma. Con calma. Hay muchas cosas aquí y tu familia, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer con tu familia? Mi mamá y mi papá. Ajá. Ya no están. Sí. Y están en un lugar lindo. Ajá. Tenés que ver. Bueno, lo vamos a ver. Gardel vino a darme una mano. Ya está. Así que se viene con nosotros. Nos vamos, Iguazú. Nos casamos. Y te hago la mujer más feliz del mundo. Me pregunto si realmente vale la pena domesticarte. ¿Se puede saber que estuviste hablando con Yago? Yo no hablé con él, se lo juro. Él dice tener un sueño recurrente en el que siempre te ve cuidándolo, protegiéndolo, mientras suena el disparo que mató a Victoria. ¿Eso le dijo su sobrino? No es mi sobrino y lo voy a demostrar. Es raro que no sea su sobrino. Tiene recuerdos de su niñez con respecto a la señora Victoria. Eso a vos no te importa. No me traiciones, Roberto, esta vez, porque te juro que te voy a matar. ¿Vino para decirme eso? No, vine para decirte que vayas y lo convenzas al muchacho que el que mató a Victoria fuiste vos. ¿Está claro? Sí, está bien. Mira, Roberto, que así como te ayudé todos estos años, si me traicionas, te saco del mapa. ¿Está claro? Sí. Tiene que ser Fabio Sireño. Si recuerda que yo lo protegí aquel día. Dios mío. Sabe que no soy el asesino. Bueno, ¿entonces no durmió ahí? No. ¿Por qué? ¿No pasó la noche con su familia? No. Bueno, no, no se preocupe, seguramente está muy bien. Sí, claro. Ahora, ¿te puedo pedir un favor? Si lo llegas a ver, decile que me llame, ¿sí? En el fondo no puedo dejar de preocuparme. Pues es que Yago se mueve mejor entre las fieras que entre las personas. Bueno, no se quería. Yo creo que Yago se sabe mover muy bien en todos los terrenos. Bueno, quédese tranquilo que cuando lo vea le digo que se comunique con usted. Chao. ¡Yago! Hola. Estaba muy preocupada porque no volvía de ayer. Ah, perdón que no avisé. Estuve con Gardel. Ah, ¿estuviste con Gardel? Sí, porque fui a comer, ¿no?
Pero después, bueno, nos quedamos charlando y se fue haciendo tarde y entonces me quedé a dormir. ¿Pasa algo? No. No, no pasa nada. Te compraste ropa por lo que veo. Sí, buena. Está buena, ¿no? Te queda muy bien. Gracias. Muy bien te queda. Voy para arriba. Bueno. Permiso. Bien. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Está el señor Sireño? ¿Tiene una cita? No, pero soy Tomás Salaberry. Ah, sí. El señor Sireño tuvo que salir unos instantes, pero me pidió que le pida que lo espere. Ah, bueno, gracias. ¿Quiere tomar algo? No, me siento ahí. Gracias. ¿Qué haces aquí? Acá. Yo trabajo aquí, Tomás. Bueno, ¿qué? Yo voy a trabajar. Tengo una reunión con el señor Sireño para ver si podemos... Tomás, hacer un negocio. Te conozco perfectamente, ¿ok? Estás tramando algo, ¿no? Sí, ganar un par de millones más este año, nada más. Que tú trabajes con Aldo Sireño no significa que vas a tener más poder sobre él. Buenos días. Señor Sireño, el señor Tomás Salaberry lo espera. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Aldo Sireño. Pase a la oficina, por favor. ¿Cómo no? Morena. Sí. Necesito hablar con vos antes que te vayas. Es importante. Ok. Digas lo que digas, no voy a interrumpir mi relación con Roberto Cárdenas. Claro, es tu amigo, tu gran amigo. Lo llamabas hijo, ¿no? Lo apreciaba mucho desde que trabajó en esta casa. Tú lo sabes bien. Lo quiero bastante a Roberto. Supongo que porque es un gran muchacho, ¿no? La vida no lo trató bien. Y además estoy seguro que él no es el criminal. Ay, papá, por favor, Roberto Cárdenas no es tan inocente como vos crees. Lo que pasa es que tú odias todo lo que encierra esta casa Mercedes. No, no te confundas. Yo lo odio a Roberto Cárdenas porque tengo razones, papá. Dame una. Ah, ¿vos querés una razón? ¿Cómo no? Cuando Roberto y yo trabajábamos aquí, papá, no éramos solamente compañeros de trabajo, ¿entendés? ¿Qué estás insinuando? No insinúo nada, papá. Estoy diciendo... Roberto y yo éramos amantes. ¿Cómo? Amantes, amantes. A tus espaldas nos acostábamos. Mentira. No, papá, no es mentira. Él te engañó a vos, pero también me engañó a mí, así que quédate tranquilo porque se acostaba también con Victoria Sireño. Estás inventando. No estoy inventando, papá. Por eso lo odio. Y por eso no quiero que Morena se entere que es su padre, ¿entendés? Roberto, el padre de Morena. Sí, papá. Roberto Cárdenas es el padre de Morena. Tu nieta es la hija de un asesino.